los santos, hombres y mujeres comunes que hicieron cosas extraordinarias por la fe. El Movimiento Matrimonial Católico presenta El Santo del Día. Sigamos su ejemplo en nuestro camino hacia la santidad. Septiembre 6. En el Santo de hoy reseñamos la vida de San Eleuterio Abad. Fue un santo abad del monasterio de San Marcos Evangelista en Spoleto. Debió ser un hombre de grandes y probadas virtudes por los relatos que se conocen de su vida a través del gran Papa Gregorio Magno, que fue contemporáneo, conocido personal, amigo y hasta una de las personas que salió beneficiada del trato con el santo abad. De hecho, cuenta San Gregorio de su amigo que un buen día y con una sola bendición, el abad Eleuterio consiguió curarlo de un vehemente deseo de ingerir alimentos que él sufría. Pero lo que llama la atención al redactor de la vida del santo es un acontecimiento que tiene valor de ejemplaridad y estímulo para los hombres que, llenos de dificultades y limitaciones y pecados, viven soportando sus faltas de virtud y sufriendo por los propios fracasos. Por eso, la figura de este santo es más cercana al ser víctima de su propio desmoronamiento. Unas monjas habían confiado al santo abad la custodia de un niño atormentado por el diablo. Como pasaran varios días sin notarse fenómenos extraños, el abad comentó a sus monjes que Satanás tenía asustada a las pobres monjas, pero que ahora estaba con miedo y por eso no se manifestaba. Al punto, el mal espíritu se apoderó del niño y de inmediato comenzó a maltratarlo. Eleuterio cayó en la cuenta de que su expresión fue de soberbia y presunción. Lloró dolorido su pecado y pidió a los monjes oraciones y penitencias para que cesaran los embastes del diablo. Una simple frase con un poco de vanidad hizo que Satanás se sintiese en terreno propio y se necesitase la oración y mortificación de todos para expulsarlo. Otros santos del día de hoy son San Magno de Fusén, San Zacarías Profeta, Beato Diego Llorca Llopis, Beato Pascual Torres Loret. Señor, somos hombres y mujeres imperfectos, llenos de limitaciones y pecado. Te pedimos que por intercesión de San Eleuterio Abad y por tu propia misericordia, nos ilumines y nos libre de las acciones de Satanás en nuestras vidas.